chicos, bienvenidos al canal Verdad Oculta y como siempre contamos con nuestro colaborador, lo oculto o desconocido. En este videoprograma vamos a tratar un tema muy, muy curioso. Enigmáticos peces tatuados han desconcertado a los expertos paranormales. ¿De qué otra manera se puede explicar el gran pez tatuado capturado por los pescadores en Filipinas? ¿Posiblemente una promoción de Disney para Moana, que se escapó antes de que pudiera ser utilizada? Aunque el tipo de pescado no fue identificado inicialmente, una foto lo muestra junto a otro pez normal para ilustrar los tatuajes. El pescado fue capturado cerca de López Jaén, en Misamis Occidental, posiblemente en el mar de Mindanao o en la bahía de Iligan. Dado que no hay más imágenes o información referente a este evento relacionado con este tipo de acontecimientos, estas fotografías han sido publicadas en Facebook para intentar averiguar lo que podría haber causado semejante hallazgo. Una imagen negativa de las imágenes agudizadas al detalle muestra letras, números, símbolos o imágenes indiscernibles. El escenario más probable es que el pescado en algún momento fue atrapado en una bolsa de plástico o de tela con la escritura y diseño en él, que en el tiempo se trasladó a su piel. Hemos escuchado muchas historias sobre personas que están en contacto con seres extraterrestres a través de secuestros, incluso visiones o sueños. Había otras especies en la Tierra que pudieron haber estado en contacto con otros seres mundanos, pero al estar a un nivel diferente de racionalidad de los humanos, no es posible comunicarse con otros animales para saber lo que vivieron. También muchos creen que este pez es sobrenatural o fue sobrenaturalmente marcado para enviar un mensaje a la humanidad. Otros creen que es un extraterrestre o experimentado por seres extraterrestres. Algunas personas ofrecen una explicación menos sobrenatural diciendo que los peces pueden haber sido atrapados en algún residuo de plástico. ¿Cuál podría ser el origen de este enigmático pez? Tal vez el pez tatuado estaba de hecho llevando mensajes desde el fondo a la humanidad.